Hace instantes finalizó la sesión de la legislatura de la provincia de Chubut, donde el punto más importante fue la refinanciación de la deuda que pretendía el Ejecutivo. Acaba de aprobarse casi por unanimidad el acompañamiento de todos los bloques. Solo el diputado Sebastián López de Juntos por el Cambio no acompañó esto, más allá de las críticas que recibió, sobre todo de la oposición, el tema económico y el pedido que han hecho para un plan justamente en esta materia para que no ocurra nuevamente esta situación actual que atraviesa la provincia del Chubut. Del tema hablamos, entre otros diputados, con el titular del bloque oficialista, Juan Pais. La verdad que me parece que, al igual que lo que ha sucedido con el Gobierno Nacional, la dirigencia y los diputados en particular muestran madurez a la hora de tratar un tema como este, que es trascendente para todos los chubutenses. Respecto del diputado que no acompañó, creo que es coherente. Es el único exponente en la legislatura del partido al que pertenece el expresidente Mauricio Macri, quien ha basado toda su gestión tomando deuda y endeudando a los argentinos por décadas y décadas. Una deuda insoportable que recién ahora parece que se resuelve como consecuencia de las negociaciones que llevó adelante el Gobierno Nacional. Y esperemos que a nosotros nos augure el mismo camino. Pero respecto a esa decisión del diputado, me parece que ha actuado con coherencia. No creo que en beneficio de los chubutenses. Sí rescato que todos los diputados estuvieron a disposición permanentemente para tratar este tema. Y máxime, luego con posterioridad al anuncio del acuerdo del Gobierno Nacional, se aceleró el tratamiento por cuanto se tomó dimensión de que era esencial comenzar la discusión y tener el apoyo de la Unidad de Sostenibilidad de Deuda Pública Provincial del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Economía. Hay que tomar nota de las críticas también sobre los endeudamientos y la situación actual. Siempre, son diagnósticos, yo soy muy crítico también. También quiero destacar que no justamente no ha sido Arcioni quien ha tomado esta deuda en dólares. No lo ha hecho en la provincia, viene de gestiones anteriores, la última muy importante desde 2016, y creo que lo más grave acá y que se expone a la luz todos los días es el perfil de la deuda, el peso que tiene, que una deuda debe servir para crecimiento, para obras de infraestructura, no para gasto corriente, pero nunca debe hacer que no se pueda hacer frente con posterioridad a obligaciones esenciales del Estado. Entonces, ojalá que esta ley sancionada sea el inicio de un camino que nos permita a todos encontrar sostenibilidad, sustentabilidad e ir hacia un sendero de reducción de déficit fiscal que nos permita pensar en una provincia pujante para las próximas décadas.